¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ahora, ahora, ahora. ¿Qué queremos? Transplantes. ¿Cuándo? Ahora. We are here protesting at the University of Illinois Medical Center because the University of Illinois Medical Center has refused to give attention to patients in need of organ transplants, those who are without documents. We are demanding and denouncing and making responsible the University of Illinois Medical Center if any of these persons die. Especially, we are demanding the medical attention for Lorenzo Arroyo, who has been denied by the medical center, saying that they will not continue his treatment. And we are here demanding also the state of Illinois and other hospitals like Northwestern, Rice Hospital, Rush, and others to accomplish what they promised last year, that they will do a round table and find a solution for all the people who need organ transplants without documents. We are here also saying that there is a legislation in place with Cynthia Soto, and we're going to support this legislation. That will provide access to people without legal status for organ transplants in the state of Illinois, and this is why we are here. Estamos aquí hoy aquí para demandarle al hospital de la Universidad de Illinois que cumplan lo que prometieron, que iban a hacer trasplante a las personas sin un estatus migratorio. Pero al caso hoy lo que está pasando es de que le han negado aún la atención médica a Lorenzo Arroyo. Nosotros le estamos demandando a ellos inmediatamente atención a nuestros hermanos y hermanas que necesitan trasplante y que no pongan el dinero sobre la vida. También así le estamos demandando a los demás hospitales como el Price, Northwestern, Rush y a otros que cumplan lo que prometieron el año pasado cuando dijeron que iban a crear una mesa redonda para encontrar la solución a la situación de nuestros hermanos que necesitan trasplante de órganos. Y también demandándole al Estado y pidiendo para apoyar esta legislación de Cynthia Soto que daría acceso a muchas personas sin estatus migratorio a recibir trasplante, ¿verdad? Estamos aquí, vamos a continuar la lucha hasta que nosotros logremos el objetivo que es que salvar la vida de nuestros hermanos y hermanas. ¡Viva la lucha! ¡Que queremos!